Cuando se estrena un capítulo de la serie, casi y sin excepción alguna, la gente se pregunta cuándo saldrán los siguientes episodios y sobre todo cuáles son. En este video vamos a contestar absolutamente todas y cada una de esas preguntas, porque por el momento parece que tenemos ya 4 capítulos que podrían estrenarse muy pronto, ¿vale? Por otro lado, además también, en este video te diremos la posible fecha en la que la temporada número 4 se terminaría. El tiempo pasa volando y la temporada 4 ha entrado en su segunda mitad. Así que quédate hasta el final de este video para enterarte de absolutamente todo lo que necesitas saber sobre los siguientes capítulos de la cuarta temporada de Miraculous Ladybug tras el estreno de Wishmaker. Así que sin más que decir, comencemos con este video. Punto número 1. ¿Cuáles son los 4 capítulos que, entre comillas, ya están confirmados? Bueno, seguramente si eres muy despistada, si eres muy despistado, a lo mejor no has intuido esto, pero es algo que, bueno, seguramente ya sabes. Ya vamos por el capítulo 14, Wishmaker fue ese. Es decir, faltan 12 capítulos para que esta temporada llegue a su final, ¿vale? 12 capítulos, pues es básicamente toda la otra mitad. Es decir, podríamos mencionar que ya vimos la primera mitad de toda la temporada número 4. El tiempo pasa muy rápido porque me acuerdo que antes de que se estrenara la temporada, mucha gente ya estaba expectante diciendo ¿cuándo la vamos a ver? Y ahora que ya se ha estrenado, no podemos creer que ya hemos visto prácticamente la mitad de esta temporada. Así que se vienen unos capítulos muy intensos para allá. ¿Pero cuáles son estos 4 episodios que ya conocemos? Bueno, el primero por supuesto es uno que se titula Psycho Media. Ya lo habían revelado desde que salió el título de Senti Bubbler y de Wishmaker y de Rocketeer, ¿vale? Un capítulo que sinceramente todavía no sabemos de qué va a tratar. No hemos tenido avances, no hemos tenido ningún spoiler, sinopsis o siquiera alguna pista, pero ya se nos ha dicho que será, digamos, como un reemplazo de lo que pudo haber sido el capítulo de la temporada 2 que se iba a estrenar y que se iba a llamar Gagotor, ¿vale? Con eso podríamos hacernos alguna que otra idea. No lo haremos en este video, quizá después le dediquemos un video por completo. El siguiente capítulo que conocemos de su existencia es Gabriel Agreste, un capítulo que a mucha gente le emociona desde que se reveló su título, y es que no solo es por las expectativas que ya teníamos, sino porque un spoiler que salió hace un mes nos mencionó que en este capítulo alguien se enteraría de la identidad de Shadow Moth. ¿Quién será? No lo sabemos, así que vamos a ver. Luego tenemos el siguiente capítulo, el tercero, que todavía desconocemos su título, pero probablemente sea aquel del cual Mundo Glove leyó una escena inédita hace apenas 2 días, aquel capítulo donde los papás de Marinette parece que van a ser acumatizados, así que ahí está otro episodio. Y luego tenemos otro capítulo, que bueno, de ese no sé si sea otro capítulo o no, pero ese otro capítulo definitivamente es donde Shadow Moth conseguirá los Miraculous de Ladybug y de Cat Noir, ¿vale? Como dije, no sé si este sea un nuevo capítulo, porque puede ser el final de la temporada, o porque puede ser algún otro, o incluso puede ser parte del capítulo Gabriel Agreste, pero bueno, suponiendo que es otro diferente, ya tendríamos 4 capítulos de los cuales ya conocemos mínimo algún spoiler, ¿vale? No cuento el final de la temporada porque el final de la temporada se llama El Último Ataque de Shadow Moth Parte 1 y Parte 2. Es decir, es un especial de 2 capítulos, los cuales van a ser el 25 y el 26. Pero su título individual todavía no los conocemos. Por ejemplo, el final de la temporada 2 se llamó El Día de los Héroes Parte 1 y Parte 2. La Parte 1 su título individual era Catalyst y la parte 2 su título individual era Mayura. Así que todavía no sabemos cuál es el título individual del final de la cuarta temporada, por eso no lo estoy contando. Pero bueno, tenemos 4 episodios por el momento, ¿vale? De ese modo, porque restándole entonces nos quedan 8 episodios por conocer su título. Ya veremos cuáles son sus títulos, pero prometen bastante, sobre todo porque, repito, todos ya pertenecen a la segunda mitad de la temporada número 4, ¿vale? Así que veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, ya teniendo esta info, entonces, ¿cuándo se van a estrenar? La pregunta del millón, ¿cuándo se estrenarán? Punto número 2, ¿cuándo se estrenarán estos episodios? Antes de continuar con este video, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video relacionado a su serie favorita. Una excelente pregunta, sin lugar a dudas, pero tenemos que recordar un spot que salió hace un mes y medio, en el mes de julio, más particularmente cuando anunciaron el capítulo
capítulo Mega Leech y la sinopsis del final de temporada. En dicho spot salía esta imagen. Tiki parecía haber regañado a los Kwamis. Sin embargo, esto, por más similar que se vea al capítulo de Wishmaker, no lo hemos visto. No lo vimos en ese capítulo. Lo cual me hace dudar si estas escenas corresponden a otro nuevo episodio o son escenas eliminadas del capítulo Wishmaker. Sinceramente, no lo sé. Porque si es que son escenas eliminadas de Wishmaker, pues ya está. Y si no, si es que sí son de otro capítulo, entonces podría indicarnos que la animación de otro nuevo episodio ya está lista y por lo tanto no tardaríamos mucho en ver. Ya veremos qué pasa o si alguien lo aclara en un futuro. Lo que es un hecho también y es cierto es que el capítulo Psycho Midian particularmente fue un título que se reveló desde hace un mes y medio también. Si esto es cierto, entonces quizá lo que quiere decir esto es que ya esté dentro de los planes para estrenarse próximamente. Si no, probablemente no nos hubieran dicho su título. Con base en eso, entonces puede que este capítulo Psycho Midian sea el próximo en estrenarse. Por supuesto, no confirmo nada, no estoy diciendo que así va a ser, pero lo más probable es que así sea, gracias a que es el único título que conocemos por el momento. Y Gabriel Agreste no lo cuento porque pues ese se nos reveló desde hace mucho tiempo. Oficialmente ninguna televisora lo ha revelado más que Glove en aquel momento de hace un año. Entonces Gabriel Agreste no lo contamos. Estoy seguro de que va a ser de los últimos que veamos, de hecho. Psycho Midian sería el siguiente a estrenarse. Si todo va bien, y ahora que lo pienso, si todo va en ese orden, supongo yo que podría significar que lo veríamos quizá a fines de este mes de agosto, o si no a inicios del mes de septiembre. Yo creo que ya no va a pasar de esas fechas. Pero bueno, para saberlo, habría que esperar. Yo diría que este mes ya no se estrenará ningún capítulo. Y es que también tengan presente esto. Casi siempre que van a estrenar un capítulo, nos lo revelan un poquito antes. Por ejemplo, Mundo Glove. Glove siempre que va a sacar capítulos, los presenta así. Siempre que tiene ya disponible un avance, lo saca. Y el avance de Wishmaker en Mundo Glove, a pesar de que nosotros ya lo vimos, se estrenará hasta el 24 de agosto en Glove. Lo cual quiere decir que si Glove va a sacar Wishmaker hasta finales de agosto, es porque probablemente no tenga ningún otro episodio nuevo. Y con eso entonces nos quiere decir que sí, seguro este mes ya no tendremos ningún nuevo capítulo. Ya sabemos además cómo es Mundo Glove. Entonces, que pasen Wishmaker hasta el 24, por supuesto que es sospechoso y quiere decir que no tiene ningún capítulo nuevo más que ese. Si no, lo pasarían ya esta semana y la siguiente pasarían otro. Entonces, yo creo que hasta septiembre, o si bien nos va, capaz alguna otra televisora puede sacar Psycho Midian, ¿vale? Para esto también habría que ver que la cadena de televisión que pasó los primeros capítulos que vimos de la temporada va a retomar la programación de algunos capítulos a finales de este mes de agosto. Lo cual entonces nos querría decir que sí, Psycho Midian saldría por allá de septiembre, ¿vale? Pero bueno, esas son las únicas fechas por el momento. Si esto va así, yo sugeriría entonces que la temporada número 4 terminaría, si es que se apresuran, que yo la verdad lo dudo mucho, pero quién sabe, luego sacan capítulos muy rápido y casi cada semana o dos por semana. Pero bueno, suponiendo esto, creo que la temporada número 4 llegaría a su final por allá de los meses o bien de diciembre o bien de marzo del siguiente año o febrero. Y lo digo tomando en cuenta el ritmo que hemos tenido con los episodios. En marzo salió la temporada 4. De marzo a ahorita agosto, que ya vimos la mitad. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Aproximadamente 5 o 6 meses, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta que en este mes no tendremos capítulos, quedaría septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Por eso digo que la temporada terminará o bien a finales de este año, no en noviembre, pero a lo mejor sí en diciembre, o bien a inicios del que sigue. Pero eso está bien, porque al final vamos a tener contenido de Ladybug muy pronto seguramente, y luego se viene la película en marzo. Así que por el momento, todo cool. Esas son mis apuestas para el final y los estrenos de esta temporada 4. Ahora que ya conoces las fechas, vamos un poco a recordar acerca de estos capítulos que faltan por estrenarse. Vamos a analizarlos un poquito cada uno de ellos, ¿vale? Punto número 3, todo lo que sabemos de manera resumida sobre estos 4 episodios. Como dije, tenemos el capítulo Psycho Midian. No sabemos qué va a pasar ahí, no tenemos ningún spoiler en concreto del episodio. Lo que sabemos es que parece ser que es una versión de Gagotor, un capítulo de la temporada 2 que iba a llegar en ese momento, pero que ya no se pudo por X o Y razón. Sin embargo, en esta temporada 4 parece que su concepto ha sido retomado y por lo tanto llegará justo en esta temporada. ¿Qué pasará ahí? No sabemos. ¿Cuál será su poder? Tampoco sabemos. Pero ahora que lo estoy pensando como posible teoría, si Psycho Midian sería el siguiente capítulo
a estrenarse, eso supondría que ya los actores de doblaje tendrían el guión del capítulo. ¿Y cuál fue la escena inédita que justamente nos leyeron hace poco? Sí, aquella donde Tiki actuaba de manera no natural junto a Katnoa y también donde los papás de Marinette parece que van a ser acomatizados. ¿Será que entonces el poder de Psychomedian, también basándonos un poco en su nombre, será causarle alguna pesadilla a los personajes que afecte o afectarlos de manera psicológica? De manera entonces que a lo mejor esto que vio Marinette y la escena que nos leyeron de Tiki con Katnoa, de Marinette pidiéndole a Tiki que la ayude y Tiki actuando muy extraño, ¿será que esto pertenezca a este posible capítulo? Bueno, como teoría podría ser, pero el tiempo lo dirá. En caso de que esta escena no sea de Psychomedian y pertenezca a otro episodio, pues ya vimos que los papás de Marinette van a ser acomatizados. Probablemente esto marcaría, si es que es otro capítulo, el regreso de Where Dad y el debut de la mamá de Marinette acomatizada como Verity Queen, o mejor dicho, Reina de la Verdad. Así que esto podría ser muy interesante y de esto trataría el otro capítulo. Aún así, es interesante tratar de saber si este es otro capítulo. Ya tocará hacerle un análisis muy pronto y posiblemente de esto trate el video de mañana, sobre esta escena que nos leyó Mundo Clove, ¿vale? Luego tenemos el capítulo Gabriela Gress, un capítulo del cual ya nos hemos cansado casi casi de hablar en este canal porque siempre lo mencionamos. Básicamente aquí también podría ocurrir lo de Shadow Mod consiguiendo los Miraculous de Ladybug y Katnoa, ¿no? Digo, al final de cuentas, ese es un spoiler del capítulo Gabriela Gress. Alguien se enterará de la identidad de Shadow Mod también. Pero ¿quién no les dice que este spoiler de que Shadow Mod consiga los dos Miraculous también puede ser parte de este capítulo? A lo mejor el hecho de que alguien se entere de la identidad de Shadow Mod y de que Shadow Mod puede llevar o puede conducir a que Shadow Mod consiga los dos Miraculous y todo esto no tendría que pasar, y por eso quizá tenga que venir Bonix a restablecer las cosas. ¿Quién no les dice que puede ser del capítulo Gabriela Gress? Pero bueno, suponiendo que son capítulos distintos, el spoiler más grande de este capítulo Gabriela Gress que se sabe hasta el día de hoy, y el único confirmado, es que justamente alguien se enterará de la identidad de Shadow Mod. La pregunta es ¿quién? Ya tenemos un video en este canal analizando esa posible respuesta, así que te recomiendo que lo vayas a ver. Y por otro lado tenemos también este spoiler, que suponiendo que es un capítulo aparte de todos, donde Shadow Mod conseguirá los Miraculous de Ladybug y de Katnoa. No me voy a extender en este punto porque justo el día de ayer subí un video hablando de este tema y creo que les interesará ir a verlo. Creemos que si esto pasa, Bonix podría regresar, y creemos que si este es un capítulo aparte de todos, este capítulo podría ser el capítulo 100 de Ladybug, es decir, el capítulo 22 de la temporada 4. Se vienen muchas cosas muy interesantes y muy locas para la temporada 4 de Ladybug. Mi única pregunta es, ¿están preparados, preparadas para ver esto? Si es que sí, dale like a este video, si es que no, dale dislike. Sin más que decir, hemos llegado al final de todo este video con información que seguramente te interesaba saber. No olvides compartir este video o esta información con todos los que sepas que les gusta la serie, para que se tomen un momento de descanso porque aún no sabemos la fecha de estreno en concreto de los siguientes capítulos, pero un aproximado ya lo dimos. Sin más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el spoiler de Shadow Mod consiguiendo los Miraculous de Ladybug y Katnoa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar? Ahí las respuestas que necesitas escuchar. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre todos los spoilers que Mundo Clove nos reveló en su día de Miraculous Ladybug. Muchas cosas que te van a impactar si no las conoces aún. Sin más que decir, nos vemos.